Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos en las oficinas del subcomité DIF de Puerto Escondido, donde la profesora Lulú Roset va a realizar unos eventos muy importantes para jóvenes en fechas próximas. Señora Lulú, ¿qué nos podría comentar sobre los eventos que tenemos en puerta? Claro que sí, señor Sergio. Un saludo muy especial a todos los televidentes de este importante medio de comunicación. Es un gusto poder, por medio de este medio, transmitir el mensaje que queremos dar. Estamos preocupados por los jóvenes. Queremos encauzar la energía de los jóvenes en actividades positivas sanas. Y sabemos que el día 23 de mayo es el Día del Estudiante y pues, aunado a esa fecha, el día 1 de junio, estamos invitando a todos los jóvenes a que se concentren en la Unidad Deportiva Benito Juárez, en donde se va a llevar a cabo el primer musical con causa aquí en Puerto Escondido. Completamente seguro el evento, señor Sergio. Estamos viendo la posibilidad de que haya bastantes refuerzos de policía, tanto estatal como municipal, para que todos los jóvenes que se concentren tengan seguridad y los padres de familia tengan la certeza de que se les va a estar resguardando su integridad física. Este evento pues es con causa, lo único que deben de traer jóvenes a partir de este mismo día son 2 kilos de ayuda. Aquí en las oficinas del DIF se los vamos a estar canjeando esos 2 kilos de ayuda, que puede ser frijol, azúcar o aceite, por un boleto con el cual ustedes van a poder ingresar al concierto. Son 5 grupos de rock que se van a presentar en la Unidad Deportiva Benito Juárez a partir de las 8 de la noche, el día sábado 1 de junio. Están cordialmente invitados. Es muy importante que acudan, que apoyen, que hagan una labor social, porque aparte de la diversión que se les está brindando, también están contribuyendo a una causa noble. Usted sabe que siempre estamos luchando por este tipo de actividades, es para poder proveer de algunos alimentos a gente vulnerable, con los sectores más marginados que tenemos en la ciudad de Puerto Escondido. Seguimos trabajando para ellos, continuamos con el proyecto de los abuelitos, y entonces todas las actividades van enfocadas a un buen proyecto. Es un concierto, entonces, el primer concierto de rock en español en Puerto Escondido. Se va a llevar a cabo, repito, el día 1 de junio, sábado, en la Unidad Deportiva a partir de las 8 de la noche. Por favor, acudan a estas oficinas con sus kilos de ayuda y cambien su producto por un boleto de sana diversión. Pues ya lo escucharon, amigos de Canal 47, y en especial los jóvenes que pueden colaborar con la sociedad y bueno, irse a divertir sanamente en la Unidad Deportiva Benito Juárez. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? Pues hacerles la invitación, señor Sergio, a todos los jóvenes desde secundaria, nivel medio, superior y superior, para que acudan, se diviertan y puedan pasar un agradable momento en compañía de sus amigos, con la certeza de que va a haber seguridad para resguardar su integridad física. Continuamos.